Vamos a orar, hermanas. Oremos. Amado buen Dios y Padre eterno, le damos las gracias, mi Señor, porque llegamos a nuestra última noche de conferencia. Gracias por cada hermana que está aquí. Ayúdenos a seguir cantando con gozo y con alegría en nuestro corazón, pues todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La hermana Suyapa va a pasar para presentarnos la primera enseñanza de esta noche. Dios les bendiga, amadas hermanas. Pueden sentarse. Bienvenidas les damos, ¿verdad? Y también a las que están llegando. Sabemos que está un poco retiradito, ¿verdad? La ciudad de Choloma, y que ellas vienen de bastante larguito, pero ya vienen llegando las hermanitas. Pero nosotros hemos empezado bastante puntual, hermanas, para que podamos aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Así que vayan acomodándose un poco rápido y vamos a llamar a la primera enseñadora, que es la hermana Nubia. Pase, hermanita Nubia. Démosle un saludo a la hermana Nubia. Dios la bendiga y enséñenos la palabra del Señor, hermanita. Dios me la bendiga, hermana. Muy buenas noches, hermanas, que Dios me las bendiga. Gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio que nos da de estar una vez más en la casa del Señor. La hermana me dijo, 20 minutos en la mañana, ¿verdad? Así que tenemos que correr, porque con esa cara de coronela que tiene la hermana, ¿verdad?, hay que cumplir. Hay que cumplir. Pueden ponerse de pie, hermanas. Estamos dando tiempo para que pasen las hermanas que vienen llegando. Vayan buscando en el libro de Primera de Reyes 10, del 1 en adelante. Primera de Reyes 10. Aquí adelante hay asiento, hermanas. Pasen adelante. Aquí adelante hay asiento, hermanas. Bueno, ¿lo tienen, hermanas? Dice ahí, la reina de Saba visita a Salomón. En esta noche, hermanos, vamos a estudiar sobre a qué fue la reina Saba a visitar a Salomón. ¿Qué había escuchado la reina Saba de Salomón, hermanas? ¿Ah? ¿Qué es lo que había escuchado ella del rey Salomón? La fama del rey Salomón. ¿Cómo era esa fama? Sobre la sabiduría que tenía Salomón, ¿verdad? Tenía una buena fama, ¿verdad? ¿Cómo será nuestra fama como cristianas, hermana? Eso es lo que vamos a ver en esta noche, ¿verdad? Vamos a orar primero. Amado Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, gracias le doy, Señor, en esta hermosa noche porque me permite estar una vez más, Señor amado, en su casa de oración, mi Dios amado, con el propósito, Señor, de poder aprender más de su palabra. Mi Dios amado, sea usted el que hable por medio de mi boca y que podamos, Señor, poner por obra y práctica la enseñanza. Mi Dios amado, bendícela de un principio a un final, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer hasta el número 4. Dice, leámoslo todas juntas, hermana. 1, 2, 3. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo en que su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermana. La reina de Saba, como dije al principio, fue a buscar a Salomón, ¿verdad? Porque ella había escuchado la fama de Salomón. ¿Cuál era esa fama? La fama de la sabiduría. Se dice que tenía grandes riquezas, ¿verdad? Sus palacios eran, no había palacios tan hermosos como los de Salomón. La sabiduría que Salomón tenía, ¿verdad? Era indiscutiblemente, ¿verdad? Sabio. Entonces la reina Saba escuchó la fama de Salomón y por eso ella decidió ir a ver
y escuchar la sabiduría de él y ver con sus propios ojos si era verdaderamente, ¿verdad?, lo que se decía de Salomón. En esta noche, hermana, vamos a aprender, ¿verdad?, a nuestra vida diaria, a nuestra iglesia, ¿verdad?, qué es lo que podemos aprender del rey Salomón, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 5, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestras salas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó, ¿qué?, asombrada. Ahora bien, si alguien llega a nuestra casa, hermana, ¿cómo van a quedar? Asombradas, ¿pero asombradas de qué? ¿Ah? ¿Asombradas de los bultos de ropa que tenemos? ¿Asombradas del montón de trastes sucios que tenemos? Si nosotros invitamos a alguien a nuestro hogar, ¿verdad?, cuando yo me gozo cuando llegan hermanos a mi casa, a mi hogar, ¿verdad? Nos gozamos haciendo las tortillas de harina, ¿verdad?, comiendo pollo frito, pollo con tajada, nos gozamos, ¿verdad? Pero cuando va a llegar una visita, nos preparamos, hermana, ¡ja!, ¿verdad?, a dejar el piso limpio, a dejar la cocina, que cuando entran en esa casa, huela rico, ¿verdad? Pero cuando nos visitan inesperadamente, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, y no me levanté temprano a arreglar y hacer esto y hacer el otro, ¿verdad? Que se asombran. Ah, pero del susto, ¿verdad? Se asombran del susto, hermana. Bueno, ahorita casi dos semanas no estuve en la casa, hermana. Ustedes ya se imaginan cómo está mi casa. Es un asombro total lo que hay en mi casa, ¿verdad? Como decía la hermana Scarlett en la mañana, cuando hay conferencias, nos descuidamos de nuestro hogar, ¿verdad? Pero llegamos a la casa, es cierto, cansadas, con los pies hinchados. Mire cómo ando mis pies, yo ando los pies hinchados, hermano, ¿verdad? Pues tuve dos días de camino, ¿verdad?, desde México hasta acá. Llegamos a las 4 de la tarde, yo llegué reventada, ¿verdad? Pero yo venía con el corazón de estar aquí al frente. No importa a veces el cansancio, no importa, ¿verdad?, lo que a veces pasa a nuestro alrededor, pero cuando estamos sirviendo al Señor, nos gozamos. Amén, hermana. Y a veces, como decía la hermana en la mañana, no nos da tiempo de arreglar nuestra casa, ¿verdad? Pero nos da tiempo de arreglar la casa del Señor, ¿verdad? Hace poco tuvimos nosotros una conferencia. Bueno, más que todo fue la inauguración del colegio bíblico, fue, ¿verdad? Entonces se hicieron 3 días de conferencias ahí nomás. Trabajamos, hermanas, con las hermanas, pero agotador, fue un trabajo agotador, ¿verdad? Pero qué bonito cuando estamos sentadas ahí y miramos la casa de Dios arregladas, las cocinas bien las cortinas bien planchaditas, ¿verdad? Y que las hermanas que están en la cocina se pulieron y quedaron la comida excelente, ¿verdad? Entonces nos alegramos y nos gozamos, aunque nuestra casa esté patas arriba esa semana, ¿verdad? Porque queda que no nos da tiempo, llegamos de noche, nos venimos tempranito y no nos da tiempo de arreglar, ¿verdad? Pero cuando tenemos tiempo en nuestros hogares, hermana, ¿verdad?, ¿qué es lo que asombra a nuestras hermanas o a nuestros vecinos de nuestro hogar? La reina de Saba se asombró, dice en el versículo 5, asimismo la comida de su mesa. ¿Tiene cuidado usted de la comida de su hogar? A veces eso es tan importante para nosotros también, ¿verdad? Tenemos que cuidar la salud de nuestros hijos, la salud de nuestro esposo, hermana. Tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Porque si nosotros no nos cuidamos, yo he pasado bastante enferma, pero también por la forma en que yo he comido. Por eso estuve a punto que me diera la diabetes y estuve a punto, hermana, que ya me daba la diabetes y me puse a dieta en esos días, ¿verdad? Como dije ayer. Ahora estoy comiendo, pero ya no tanto, ¿verdad? Pero siempre sigo ahí luchando y luchando, hermanas, ¿verdad? Para que todas las hermanas de mi mamá, hermana y mi mamá, padecen de diabetes. Entonces, por eso tengo que cuidarme en ese aspecto, ¿verdad? Y como madres, esposas, tenemos que cuidar a nuestros esposos. ¿Para qué? Más nosotras también, como esposas de pastores, cuidar a nuestros esposos, ¿verdad?, en su salud. ¿Por qué? Porque ellos están al frente. Y si ellos se enferman y pasan enfermos porque no nos cuidamos en la comida, entonces estamos fallando, ¿verdad? La reina de Saba dice, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales y el estado y los vestidos que le servían sus maestras salas. Dice que ella quedó asombrada. ¿Por qué? En la forma de que
los oficiales y los sirvientes vestían. Hasta en eso el rey Salomón tenía cuidado, hermana, hasta en eso. Ahora nosotros asombramos en la forma en que vestimos como hijas de Dios, hermanas. Cuando vamos a comprar un vestido, ya sea a nuestras hijas, a nosotros, o a nuestros esposos, a nuestros hijos, debemos tener mucho cuidado en la ropa que compramos. ¿Por qué? Porque la ropa que vestimos, hermana, debe de causar asombro al que nos ve, a los que están a nuestro alrededor. Yo me recordé estudiando esto, hermana, cuando era una niña, y mi papá iba a comprarnos. Mi papá se metía mucho en cuanto a la ropa en que nos vestíamos, todo, cómo nos sentábamos, todo. Él era bien estricto. Aquí hay muchas que conocieron a mi padre, bien estricto, ¿verdad? Con su familia y en la iglesia, ¿verdad? Mi papá agarraba la tela o el vestido y lo ponía así, para ver qué, si estaba ralo. ¿Por qué? Porque si estaba ralita, ahí nomás me compraba la sayita o compraba la tela que sirve de forro. Entonces, hermana, eso debemos de hacer también nosotras con nuestras hijas, ¿verdad? Tratar de que ellas vistan lo mejor para el Señor, ¿verdad? Dice que la reina de Saba se asombró de la forma en que vestían hasta los sirvientes. Entonces, de esa forma también debemos glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de la vestidura de una hija de Dios. Anoche decía, hermana, la forma en que nos vestimos a veces, cuando estamos en la iglesia y compramos ropa que nos queda ahí al ras, nos sentamos y estamos. Aquí solo hay mujeres, ¿verdad? Nos sentamos y estamos. No me quiero que me miren. Y estamos mal sentadas. Amén, hermana. Y eso tiene que tener mucho cuidado usted, mi hermana, sea jovencita, sea señora, cualquiera, hermana, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la persona que está predicando, ya sea el pastor, un hermano, un joven, cualquiera, él se para aquí y está predicando. Y si usted está mal sentada ahí, ¿qué asombro va a dar? ¿Verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado en la forma que compramos nuestra ropa, hermana. ¿Cómo vestimos a nuestras hijas, hermana? Debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, a veces somos madres alcahuetas detrás de los esposos. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque decía, le compramos una ropa, esta es para que vayas cuando vas a la escuela y esta es para la iglesia. ¿Cómo debemos de vestirnos? Tanto en la iglesia como fuera, debemos vestirnos igual, como cristianas, como hijas de Dios. Amén, hermana, como hijas de Dios. De ahí dice, y el estado de los vestidos de los que le servían su maestra sala y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Otra cosa que debemos de tener mucho cuidado es la manera en que usted honra al Señor en la iglesia. ¿De qué forma viene a la iglesia? ¿Con qué corazón viene usted a la iglesia? ¿Con un corazón ya dispuesto a escuchar la palabra? ¿O con un corazón que ya viene, ay, si va a predicar la hermana Nubia, que ay, ni predica muy bien? ¿O la hermana Rutilia, ay, a mí no me gusta cómo predica? No, hermana, desde que salga de su casa, usted órele al Señor y dígale, Señor, háblame por medio de tu sierva, sea quien sea que predique aquí, hermana, el pastor o un diácono o un joven que está empezando a predicar la palabra del Señor. Esas personas son guiadas por el Espíritu Santo, el que se viene a parar acá, porque al menos, ¿verdad? Yo sé que cuando dan un privilegio de predicar, oramos, doblamos rodillas, ¿verdad? Para ver qué el Señor nos da para predicar, hermana, y estamos de rodillas y orando, ¿verdad? Para que a veces el que está sentado ahí no ponga atención, ¿verdad? Debemos de tener respeto por la persona que está aquí atrás predicando la palabra del Señor. Otra cosa, hermana, la reina de Saba vio la fidelidad de Salomón en la casa de Dios. La fidelidad de Salomón. ¿Cómo está su fidelidad, hermanas? ¿Y qué es lo que ve su vecino, su vecina o su familia en su hogar? ¿No es cierto que también tenemos que tener cuidado a la hora de llegar a la iglesia?
Es muy importante que estemos temprano en la casa del Señor, hermana. Ya sabemos a qué horas empieza el culto. Amén. Ya sabemos, tenemos que calcular cuántos hijos tenemos, que cada quien se tiene que ir bañando, ir calculando. Pero a veces se nos hace costumbre estar llegando tarde a la iglesia. Amén, hermana. Y a veces los que están ahí, los que viven más cerca, son los que más tarde llegan a la iglesia. Les digo yo a mis hijos, ya vamos a vivir cerca de la iglesia. Hermana, ya como se está haciendo el instituto, ¿verdad? Vamos a ir a vivir al instituto, ¿verdad? Pues que sea el Señor el que nos use a mi esposo y a mí, ¿verdad? Para poder guiar y siempre cuidar a los jóvenes que van a estar en instituto, ¿verdad? Les digo yo, hijos, cuando estemos viviendo en la iglesia, les digo yo, temprano nos vamos a estar, les digo, porque aquí vamos a estar, camino. ¿Para qué? Para poder estar en la puerta recibiendo a nuestros hermanos y ser ejemplo, le digo yo, y ser ejemplo. Hay cosas que tal vez no las hemos practicado, pero nunca es tarde para poder empezar a practicar lo que no hemos practicado, hermana. Hay que empezar a corregir los errores que cometemos y hacer las cosas que no hemos hecho. Amén, hermana. Es muy importante, hermana. Otra cosa, la fidelidad de Dios también hacia Dios es cómo nos ven nuestros vecinos cuando vamos a la casa del Señor. ¿Ah? O estamos gritando, o cualquiera de mis hijas, Daniela, y a mí no hallo mi zapato, apúrate, el peine, no me he peinado, ya va a pasar el bus. Y los vecinos están escuchando, ¿verdad? Y están escuchando, y ya pasa el bus, y yo me quedé porque no estaba lista. Y no estaba lista, ¿verdad? Entonces, hermana, los vecinos saben a qué horas empieza el culto. Nuestra familia saben a qué horas empieza el culto. Ajá, y si tenemos costumbre de llegar tarde siempre, entonces tenemos que empezar, hermana, ¿verdad? A ser fieles al Señor y a ir con gozo y alegría a la casa del Señor, porque los de afuera nos están viendo. Qué tristeza, hermana, es ver hijos de Dios que en un culto o el día, digamos el domingo que estamos en la escuela dominical, se sale a ganar almas. Bueno, hoy salimos los sábados a ganar alma, pero hay hermanas que tal vez no salen el sábado. Hermana, no es que usted se va a ir, como el sábado se salió a ganar almas, el domingo me voy de shopping, de compras, o me voy de excursión a la playa. No, el domingo es el día del Señor. Aunque el sábado se salió a visitar y usted no pudo, puede salir el domingo. No es que el domingo se la va a agarrar de excursión, hermana. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es del día del Señor, amén. Es el día que debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios con nuestra familia y nuestros hijos. El testimonio que usted le da a su vecino o familia o amigo realmente da una buena impresión. Hay fidelidad en nuestra vida, hermanas. Hay fidelidad. Tenemos que estar seguras si nuestra vida, nuestra fama que damos alrededor de los nuestros, es igual que la fama de Salomón. La sabiduría que Salomón le impresionó, ¿verdad? Fue real cuando impresionó a la reina de Saba. Dice, puede ver la gente que la visita a usted, puede ver el temor de Dios en su hogar. Hermana, yo he ido a hogares de hermanas que a veces llego a la hora y ahí están viendo novelas. ¿Ah? Y una vez dijo alguien, ¿y dónde dice en la Biblia que es pecado ver novelas? ¿Ah? ¿Pero qué es lo que enseñan las novelas, hermana? ¿Alguien me puede decir qué es lo que enseñan las novelas? Adulterio. Envidia, adulterio, fornicación, rebeldía por los hijos. ¿Ah? Ahí aprenden los hijos a ser rebeldes con los padres, a escabullirse para ver con los novios, ¿verdad? Ahí aprenden. Entonces, ¿es pecado ver novelas, hermana? Es pecado. Es pecado ver novelas. Así que tengamos cuidado con lo que vemos. Y con cuando llegan visitas a nuestra casa, ahí viene el hermano y shit, ponemos otro canal, pero ya se sabe que ya estaba viendo novelas. Ay, que dicen por ahí. El otro. Hace tiempo, ya como un año creo que fue, yo escuchaba oír la Rosa de Guadalupe. Yo no sabía que era la Rosa de Guadalupe, pero había unas hermanas que hablando de la Rosa de Guadalupe, en el amor de Dios, dice una hermana por ahí.
Hermana, ¿cómo usted se va a poner a estar viendo la Rosa de Guadalupe? ¿Verdad? Ay, que son casos de la vida real. No, hermana. Eso, caso cerrado. Hermanas, y yo miraba caso cerrado. Yo miraba caso cerrado y un día estaba viendo con mi esposo el caso cerrado y empezaron ahí a hablar de la, cuando, ¿cómo se dice la palabra? De las dos mujeres que se gustan. De la lesbiana. Y entonces, ay, esa era lesbiana. Prohibido en esta casa ver caso cerrado. No volvimos a ver caso cerrado en la casa, mi hermana. ¿Por qué? Porque mi esposo dijo prohibido, porque nos sentábamos a ver caso cerrado, nos gustaba ver, ¿verdad? Cuando caso cerrado decía. Pero cuando vimos eso, nos dimos cuenta que ella era lesbiana. Entonces, hermana, dejamos de hacerlo, ¿verdad? Por eso les digo, hay errores que cometemos, pero también, hermano, es sabio que usted empiece a dejar, a corregir los errores que hacemos, ¿verdad? Eso que de ahorita me acordé de eso del, de casos de la vida real. Sí, los mirábamos. Pero yo un día, estaba más chiquita mi hija, mamá, y hoy no vamos a ver casos de la vida real. Y yo dije, se estaba convirtiendo también en novela. ¿Por qué? Porque estamos pendientes a qué horas empieza lo que nos gusta. Entonces se está convirtiendo en una idolatría también. Se convierte en una idolatría. Vamos a terminar rápido, hermanas, ¿por qué? La hermana quiere que temprano salgamos. Tengamos cuidado, hermana, con nuestros hijos, porque ellos aprenden de nosotros. Si ellos ven que no leemos la Biblia, ¿ellos la van a leer? No la van a leer. Si ellos ven que venimos renegando a la iglesia, o hermanas, si nosotros nos ponemos a hablar en mal de las hermanas, en mal del pastor, en frente de nuestros hijos, ¿ustedes creen que nuestros hijos van a querer servir al Señor? En ninguna manera, ¿verdad? No van a querer servir al Señor. Si yo llego a mi casa y empiezo a decir, ay no, qué feo predicó la hermana, si es que ella se cree la que lo sabe todo, ah, y mis hijos están escuchando, y mis hijos están escuchando, entonces ellos se van creciendo con aquel prejuicio en su corazón, y entonces ellos no van a querer servir al Señor. ¿Por qué? Porque ellos escuchan a sus padres, a su madre, hablar mal de la hermana, hablar mal del pastor. Hermana, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que respeten al pastor, a que respeten a la esposa del pastor, ¿verdad? Porque es cierto que no somos perfectas, como decían las hermanas, no somos perfectas, ¿verdad? Pero debemos de enseñarles a nuestros hijos a respetar. Algo que me gustó, hermana, el que decía la hermana en la mañana y me gustó, yo me sentí tan contenta y tan agradecida con el amor de las hermanas cuando tuvimos la conferencia, hace poquito en septiembre fue, ¿verdad? Las hermanas, estábamos, cada quien tenía que cocinar tal día, en diferentes días habían hermanas, porque somos varias, habían hermanas de diferentes, ¿verdad? Día, otras iban a decorar, otras iban a cocinar, otras iban a hacer ventas, son un buen grupo, ¿verdad? A mí me tocaba el martes y miércoles, no me dejaron cocinar las hermanas, gracias hermanas, se los agradezco con todo mi corazón, ¿verdad? Por ese amor que me demostraron, no me dejaron cocinar, hermana. ¿Por qué, hermana? Porque a veces la esposa del pastor también necesita a veces estar aquí escuchando. Ella necesita estar atendiendo las visitas, ¿verdad? Y ese apoyo debemos demostrárselo usted, hermana de la congregación. Hay que demostrar el amor y el apoyo a la esposa del pastor, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por las hermanas que siempre están pendientes de mis hijos, ¿verdad? Cuando hay conferencia, venga hermana, ya comió, tenga, y a los hijos están pendientes. Aunque no todas son iguales, hermanas, pero debemos de amarnos los unas a los otras. Amén, ¿verdad? Yo le doy gracias a mi Dios por esas mujeres bellas que tengo ahí, ¿verdad? De la Iglesia Bautista Renacer, ¿verdad? Porque son muy amorosas, ¿verdad? Gracias por ellas, hermana. Entonces, hermana, enseñémosles a nuestros hijos a que respeten al pastor, hermana. A veces hay niños que dicen, hermano Daniel, esto. Una vez escuché, ¿verdad? Y estaba mi padrastro, que se casó con mi mamá, ¿verdad? El pastor Chester se llama ese. Dígale, pastor, dice. Su papá y su mamá le tienen que enseñarle, dice. Y es verdad, hermana, tenemos que enseñarle que tienen que respetar al pastor. Tienen que decirle pastor. Amén, hermana. Hay que enseñarles a nuestros hijos. La
felicidad de los siervos de Dios impresionaron también a la reina de Saba. Los cristianos no somos perfectos, ¿verdad, hermana? ¿O somos perfectos? ¿Hay alguien aquí perfecta? No, ¿verdad que no somos perfectos? Pero debemos de ir mejorando cada día para el Señor. Hermana, los que viven alrededor o nuestras familias en conversas, ¿qué ven en nuestros hogares? Eso debemos tenerlo pendiente en nuestra mente. ¿Qué ven en nuestros hogares? Si se asombran de cosas buenas o se asombran de cosas malas. Entonces debemos de pensar, hermana, si hay felicidad, si oyen amarguras, gritos, falta de humildad en nuestros hogares o en la iglesia, ¿verdad? Qué bueno es ver un hogar cristiano, hermana, que se regocija en la iglesia y en el hogar. Yo ahorita, hermana, que estuvimos allá en México, nos alojaron en la casa de unos ancianos, ya estaban, no están bien viejitos, pero ya son ancianos, ya de tercera edad, y ellos trabajan todavía, trabajan en un comedor, hermanos, pero estos hermanos desde las 5 de la mañana se van a la universidad y ahí tienen un comedor y ahí trabajan y vienen corriendo a preparar ventas que llevan a la iglesia para ayudar a la iglesia y al pastor. Yo me quedé asombrada, tienen una energía. Y son ya ancianos de tercera edad, hermana. Perdón, ya ancianos de tercera edad. Y a veces yo me asombro, hermanas, cuando decidimos, vamos a hacer una actividad. A veces somos dos, tres hermanas que hacemos la reunión y hagamos esto y hagamos el otro. Y ya después lo anunciamos, pero hay hermanas que rapidito llegan y dicen, hermana, cuando haga la actividad me apunto, yo voy a ayudar. Solo dice a ver qué día, pero hay unas hermanas que nada, ni se asoman ni nada. Se hacen actividades, se hacen conferencias. Estamos, pero del tiempo que es. Pero hay unas que ni les va ni les viene. ¿Y ustedes creen que esa asombra al Señor? Asombra al que le ve, que sabe que hay actividades en la iglesia. Y su vecino, usted, relajada en su hamaca, acostada, meciéndose para allá y para acá. Y los hermanos en la iglesia, trabajando. Entonces, hermana, anímese a trabajar en la obra del Señor. Amén. Dios quiere hogares cristianos que se mantengan firmes sirviendo al Señor con todos sus hijos, nuestros hijos, hermana. No es que nos vamos a ir a trabajar a la iglesia y vamos a dejar, digamos, ejemplo, a mis hijas, las voy a dejar durmiendo, ay, que se queden durmiendo. No, hay que llevarlos, arrastrarlos también a ellos. Miren lo que le pasó a Leví, ¿qué pasó con sus hijos? Ellos cometían pecados, pero Leví, ¿qué pasó? No los estorbaba. Debemos de estorbar lo más que podemos a nuestros hijos. Y si es posible, arrastrarlos a la iglesia, porque ahí van a recibir bendición y ahí su corazón se va a transformar, hermanas. Entonces, hermanas, como la reina de Saba se asombró de la vida del rey Salomón, así también los que están a nuestro alrededor, que se asombren de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Amén, hermanas. Amén. Esta ha sido mi corta enseñanza. Dijeron que rapidito, hermanas, y a lo que venimos entonces, ¿verdad? Pónganse de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta enseñanza que hemos escuchado, mi Dios amado. Te suplicamos que sea usted, Señor, el que nos guíe en nuestros hogares, mi Dios amado. Guíanos, mi Dios, a poder instruir a nuestros hijos, mi Dios amado, a poder enseñarles el temor hacia usted, que es lo primordial, mi Dios amado. Ayúdanos a ser buenas esposas, buenas ayudas idóneas a nuestros esposos, mi Dios amado. Sea usted el que nos guarde y el que nos guíe siempre, Señor amado. Que tu ángel siempre acampe alrededor de nuestros hogares, mi Dios amado, y que podamos ser luz alrededor de los que nos ven, mi Dios amado. Gracias, Señor, por todo, en Cristo Jesús, amén. Muchas gracias, hermana Nubia, por compartirnos esa bella enseñanza. Nosotras, hermanas, vamos a continuar cantando "A combatir resuena la guerrera voz", pero se nos perdió la pianista, miren. Ahí viene. "A combatir resuena la guerrera voz" es el próximo himno que vamos a cantar.
Vamos a escuchar, hermanas, el primer especial de esta noche. Hermana Kimberly, pase, por favor. Muy buenas noches, hermanas. Que el Señor les bendiga. En esta noche tengo el hermoso privilegio de servir al Señor mediante este himno especial y que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias, hermana Kimberly, por cantarnos ese bello especial. Acompáñenme en pie, mis hermanas. Vamos a recoger las ofrendas. Y mientras recogemos las ofrendas, vamos a cantar el himno Dilo a Cristo. Pero antes vamos a orar. Oremos para recoger las ofrendas, hermanas. Amado Señor, le damos las gracias, Padre, porque llegamos al tiempo de recoger las ofrendas. Bendiga a la hermana que con corazón sincero y alegre va a ofrendar, mi Señor, más provea a la que no tiene. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanas, y vamos a cantar el himno Dilo a Cristo. Cristo,
al Señor, hermanas. Va a pasar un segundo especial, pero a cargo de nuestras hermanas de Nicaragua y Guatemala. Pasen, hermanas. Les bendiga, hermanas, esta noche. Nosotros queremos alabar al Señor con esta alabanza y decirle al Señor que muchas gracias, ¿verdad?, por todas sus bendiciones. El himno se titula Día en Día. Señor. Gracias, hermanas, por cantar ese bello especial. Hermana Suyapa va a pasar para presentarnos la segunda enseñadora de esta noche. Bueno, Dios les bendiga nuevamente, hermanas. Hoy vamos a salir, como dicen, friendo y comiendo, ¿verdad? Tempranito, para que se vayan tempranito, para que puedan comprar su baleadita, que las vamos a tener bien baratillas, ¿verdad? Y entonces vamos a llamar a la hermana Ruti, que tiene el segundo mensaje. Al terminar Ruti, ¿verdad?, solo vamos a pagar unos 10 minutos y cheque, para que se vayan tempranito a dormir. Porque ustedes lo que quieren es ir a ver la novela. Sí, eso es lo que quieren. Dios les bendiga. Vaya, Ruth, cheque. Solo vengo a decir amén. ¿Ah? Buenas noches, hermanas. Que el Señor les bendiga.
Nuevamente es un gozo estar en la casa de Dios. Hemos reído, ¿verdad? Hemos llorado. Hemos disfrutado, ¿verdad? ¿Han disfrutado? Hemos aprendido también, ¿verdad? De la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? ¿Optimistas o pesimistas? Optimistas. Optimistas, ¿verdad? Ya no hay el mensaje, hermana. Yo creo que es que ya no quiere que predique. Muy bien. Vamos, hermanas, ahí a jueces. Busquen jueces. Jueces 16. Del 6 en adelante. Yo les digo dónde vamos a parar. Vamos a leerlos todas juntas. Pónganse en pie. Uno, dos y tres. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de su brazo como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: si tejieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e imponiéndole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza. Siga. Right.
Amén, ahí. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque usted nos cuida. Gracias, Señor, porque todavía, Señor, usted está con nosotros. Bendice, Señor, este servicio. Padre, bendice esta enseñanza. Prepara los corazones. Habla a nuestras vidas. Y que no, lo que no estamos haciendo, Señor, que podamos empezar a hacerlo, Padre. Porque todavía, Señor, usted nos da oportunidad. Muchísimas gracias, Señor amado, por todo. En nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanas? El tema es, necesitas un chequeo espiritual. En el Antiguo Testamento miramos que Dios estaba sobre las personas, ¿verdad? Estaba sobre las personas. Ahora Dios está en mi corazón por medio del Espíritu Santo y está en su corazón. Amén. Miramos también que Sansón se puso en una manera pensando jugar con el pecado. Él pensó y dijo tres veces que Dalila le estaba diciendo, dame, demuéstrame, enséñame de dónde viene tu fuerza. Un hombre que había sido escogido para grandes cosas que Dios lo había escogido a él. Pero ¿qué pasó con Sansón? Descuidó su vida espiritual, se enamoró de unas filisteas, se enamoró de personas incrédulas que no venían a la voluntad de Dios. Y Sansón se descuidó su vida espiritual y él empezó a jugar con el pecado. Hermanas, nosotras no podemos jugar con el pecado, porque el pecado destruye, el pecado mata, el pecado avergüenza. Pero Sansón dice que él descuidó su vida espiritual. Qué trágico, hermanas, un hombre escogido por Dios. Un hombre que había sido usado por Dios. Un hombre que hacía grandes cosas para Dios. Da tristeza, hermanas, cuando creyentes que han servido en la obra de Dios y se apartan. Se apartan, se van. ¿Por qué? Porque han mirado, ¿a dónde? Atrás. Sansón había visto atrás. Se descuidó su vida espiritual. Sansón necesitaba un chequeo espiritual, como muchas veces usted y yo necesitamos un chequeo espiritual. Pensó jugar con el pecado. Nadie que juega con el pecado sale librado. Salimos perdidas. Cuenta una anécdota de un hombre que tenía una serpiente. Y ese hombre tenía esa serpiente y él presentaba, ¿verdad?, lo que él hacía con su serpiente. La serpiente se le metía toda en el cuerpo, se le enrollaba, y aquel aplausos y aplausos y aplausos. Él jugaba con ella porque él había crecido a esa serpiente, la había cuidado. Pero un día hizo lo mismo, pero ese día la serpiente se olvidó que aquel hombre la había cuidado. Y empezó a enrollarse de abajo y empezó a enrollársele al hombre, a enrollársele. Y cuando la gente empezaba a aplaudir, solo escucharon donde lo estaba quebrando. Cuando nosotras jugamos con el pecado, el diablo nos va quebrando, nos va destruyendo. Y eso Sansón nunca pensó. Él dijo, voy a jugar con Dalila. Sansón amaba a Dalila, se enamoró de ella. Y dijo, voy a jugar con Dalila. Si he salido libre de una, de dos y de tres, la cuatro voy a salir. Pero ¿qué pasó? Sansón fue engañado por Satanás. Dalila representa al diablo. Y dice que empezó Dalila, ¿qué?
a sobarle su cabeza. Nosotras como mujeres somos astutas, hermanas. Cuando queremos algo de que nuestros esposos nos den, ¿verdad que somos astutas? Ay, amor, qué guapo te mirás. Amor, qué linda te queda esa camisa. Ay, ¿qué? Y empezamos, mire. Y dice, mi esposo me dice, ¿algo querés? ¿Algo querés? Entonces, sí, le digo yo, pero no, es que te queda bien, está guapo, mira qué piquetero, vas a la iglesia y que no sé qué. Yo empiezo a decirle. Empezó a sobar, nosotros somos astutas. Y Dalila era más astuta porque era una impía, una incrédula. Y empezó a sobarla y dijo a Sansón, ay, qué rico está. Y peor en las piernas de Dalila, se durmió. Y dijo, esta vez voy a salir libre. Y, pero ¿qué pasó con Sansón? Dice que descubrió todo su corazón. Y allí le empezó a decir de a dónde venía su fuerza. Y Dalila tenía, imagínate, Dalila representa al diablo. Y los que estaban en acecho eran los demonios. ¿Para qué? Para avergonzar a Sansón. Cuando Sansón le dijo a Dalila, Sansón, los filisteos contra ti, ¿qué? Ya no tenía fuerzas. El pecado nos quita las fuerzas, hermana. El pecado nos desanima. El pecado nos destruye. El pecado hace gran cosas que nosotros ni pensamos que lo van a hacer. Ahora, el pecado, hermana, quita la vitalidad y la espiritualidad de su vida. Lo pone débil, desanimada, decaída. Eso es lo que hace el pecado. Y eso tuvo Sansón. Se sintió débil porque Dios se había apartado de él. No permita usted, hermanas, que Dios se aparte de usted. Manténgalo ahí, que el Espíritu Santo esté alegre con usted. Pero cuando nosotros miramos novela, que significa no vela, que no velamos. Cuando nosotros miramos novela, el Espíritu Santo está ahí con nosotros viendo la novela. Cuando usted escucha música mundana, el Espíritu Santo está. ¿Se moverá el Espíritu Santo cuando escuchamos música mundana, hermana? Está ahí porque no se puede ir, porque está dentro de su corazón. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Se entristece por lo que usted y yo andamos haciendo. Él no está alegre. Primero dice que muchas de nosotros, como decía Nubia, tenemos influencia espiritual. Las personas miran en nosotros nuestra espiritualidad, miran en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Pero si usted anda por la 20 o por la 15 o por la no sé qué, ¿qué van a mirar en usted sus vecinos? ¿Qué van a mirar las personas de la iglesia? ¿Cómo les va a ayudar usted espiritualmente? Entonces, mira esa frialdad en nosotros. Pero cuando hay influencia espiritual es porque nosotros estamos haciendo los pasos importantes, leyendo la palabra de Dios, estamos orando, estamos congregándonos, estamos haciendo lo mejor para Dios. Pero hay muchas personas que ya no miran el fervor que usted tenía antes. Cuando venimos a que el Señor nos buscó a nosotros, le aceptamos, wow, ¿cómo venimos a servir a Dios? Con aquel fervor, con aquella alegría, con aquella, no nos importa barrer 5 veces la iglesia, pero la barremos y la barremos. Vamos a lavar los baños, hacemos aquí, hacemos allá, cuando venimos al Señor. Pero ya pasados los años, ya nos vamos cansando. Ya no queremos hacer nada para el Señor. No hay fervor espiritualmente en mi vida. Hay cosas importantes, hermanas, que estorban. Hay pecados importantes en nuestra vida que estorban nuestra vida espiritual. Primero, no perdonar a los que nos ofenden. Al no perdonar a los que nos ofenden, hermanas, vamos agarrando raíz de amargura.
Ese es un pecado que va apartándonos del Señor. Segundo, no pedir perdón a aquellos a quien yo he herido o he ofendido. ¿Le ha pasado a usted, hermana? Y muchas veces decimos, esta me hace una, pero la otra me la va a pagar. Y doble, decimos nosotros. ¿Será que Dios se agrada de eso? Otra es tener miedo y resentimiento. El resentimiento no trae nada bueno. Tenemos que tener paz. Ahora, tenemos que alimentar, muchas veces alimentamos más la naturaleza carnal que la naturaleza espiritual. Dice que las zorras pequeñas se comen la viña. Pero ¿ha visto a las zorras usted? Se comen todos los frutos de la viña, pero no les basta eso, comerse todas las uvas. ¿Van a dónde? A la raíz. Ahí es donde ellos matan los palos. ¿De qué hablábamos ayer? De nuestras raíces. Las zorras, el diablo que simboliza, viene a quitar nuestras raíces. Y quita, hermana, la relación con Dios. Vamos a ver Cantares. No le he hallado, hermana, espéreme. Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder, ¿qué? La viña. ¿Cuáles son la viña que Dios le ha dado a usted? Es su familia. Pero muchas veces nosotros dejamos perder nuestra familia. Dejamos perder nuestros hijos. Dejamos perder, no atender a nuestros esposos. Nuestra obligación es atender a nuestros esposos. Yo ahorita dejé botado a mi esposo allá. Pero nuestra obligación es atender a nuestros esposos, atenderlos a él, atender a nuestros hijos, cuidar la viña que Dios me ha dado a mí. ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir a mí cuentas de lo que yo he hecho con mi familia. Enseñarles el camino que debemos andar. A enseñarle a nuestros hijos el no apartarse de Dios. Hermanas, cuando las zorras carcomen, el pecado carcome nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y estas son señales, hermanas, que nos está enseñando nuestro Dios, nos está advirtiendo. Usted y yo sabemos cuando andamos mal. No nos hagamos taruga, como dice la chimoltrufia. Nosotros sabemos, ¿por qué? Se echa de ver cuando nosotros andamos mal, cuando hay pecado en nuestra vida. Nos vamos alejando y pulungún viene. Pero eso no es desde que de hoy a mañana, venimos arrastrando el pecado. Entonces sabemos, Pedro sabía y mire, Pedro se fue alejando hasta negar a Jesús 3 veces. Entonces, nosotros sabemos cuando nosotros nos vamos alejando, sabemos las señales que Dios nos está mostrando que no estamos bien con Él. Pero nosotros nos hacemos de oídos y de ojos ciegos. Usted y yo, hermana, necesitamos un chequeo espiritual. Cuando nos enfermamos, cuando nos sentimos enfermas, bueno, a mí no me gusta ir a donde los médicos, fíjese, no sé. Pero cuando nos sentimos enfermas, ¿qué hacemos? Vamos donde el médico. ¿Y qué es lo primero que le dice el médico? Usted empieza a decirle, mire que me duele la cabeza, me duele la uña, mire que me duele esto, me duele aquí,
mire que esto y el otro, y empezamos a decirle todo al médico. Y el médico le dice, mire, le voy a dar esto para que usted se vaya a hacer todos estos exámenes. ¿Es así o no es así? Le manda a hacer un montón de exámenes. Unos salen buenos y otros salen por la 20. Unas padecen de diabetes, otras padecen de presión alta. Yo padezco de presión alta, presión baja. Las dos. Así que cuando me pegue un paro, no sé si baje la alta o baje la baja. Pero empezamos y vamos a hacernos el chequeo. Y cuando nos muestran los exámenes, ¡ay, no! Y empezamos, ¿qué? A afligirnos. Que nos vamos a morir. Hermana, estamos preparadas con Cristo. Si nos morimos, gloria a Dios, somos de Él. ¿Verdad? Pero nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, ¿verdad? ¿Cuántos exámenes malos hay en su vida? Estoy hablando espiritualmente. ¿Se ha examinado usted y le ha dicho, Señor, en este examen estoy mal? Pongamos los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico, la hemoglobina y no sé qué otro montón de exámenes que yo no sé, doctores, ¿de dónde sacan tanto nombre? Y todo sale. Pero hermanas, usted y yo tenemos que hacernos el examen general espiritual. El Salmo 139 dice, examíname, Señor, mi corazón. ¿Cómo estamos nosotras? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos nosotros? Y dice el Señor, de toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De ahí salen los malos pensamientos. De ahí sale todo, los hurtos, los robos, todas las malas cosas que vienen. Por eso el Señor dijo, guarda tu corazón. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pidiéndole al Señor que saque todas esas actitudes malas que yo tengo y que usted tiene. Todo pecado que está estorbando el servir a Dios en nuestra vida. Toda raíz de amargura, toda raíz de pecado que hay dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque seamos creyentes, no somos perfectas, estamos en esta carne. Y muchas veces puede haber envidias, puede haber egoísmo, puede haber hipocresía, puede haber chismes. Todo lo que está dañando nuestro cuerpo humano espiritual son los pecados. No permita usted que Dios sea parte de usted. Dígale, Señor, ayúdeme siempre y ayúdeme a examinar mi vida. Pero tengo una buena noticia para usted. Que cuando usted y yo somos obedientes, la gracia de Dios permanece en nosotras. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Que cuando somos obedientes, la gracia de Dios está con nosotros. Y no tenemos miedo, porque andamos bien con Dios. Pero cuando andamos mal con Dios, ¿qué hay? Miedo, temor, angustia, malas noticias. ¡Ay, no me van a dar malas noticias! Mire, hermanas, cuando pegó el terremoto acá en Cortés, ustedes no se imaginan. A mí me aterró mi casa. Yo quedé aterrada con los bloques encima, mi esposo quedó aterrado. La hermana Vilma Melgar y el hermano Amílcar fueron a socorrerme. Estábamos haciendo la casa de cemento y en la parte de una L estaba hecha, pero no le habían puesto las columnas. Entonces, la casa, el techo estaba solo agarrado con unos palos encima. Y esa noche yo me baño, me bebo una pastilla y me acuesto. Creo que la pastilla me durmió. Como a la 1 de la mañana, siempre a la 1 o 2 yo me despierto a orar. Como 1:15 yo me desperté. No les digo que oré porque me dio oré, ¿verdad? Me dio oré y me dormí. Como a la 1 fue ese terremoto, ¿verdad? ¿Suyapa? ¿Ah? 1:20. Cuando yo siento que se están
sacudiendo y yo me siento y mi esposo está orando a esa hora. ¿Y qué pasa? Le digo yo, que se está meneando. Yo oigo la casa que le hace traca, 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 traca. Dios santo, le digo yo. Pero no, me dice Porfirio, tranquila, volvete a dormir. Yo me volví a dormir. Tranquila, me volví a dormir. Hermanas, cuando yo estoy dormida, yo sé que estoy dormida y mi esposo está sentado orando ahí. Cuando yo abro los ojos, yo no sé cuánto tiempo pasó. Yo me siento llena de tierra, toda la cara. Los bloques encima de mí. El chifonier me había caído encima, el televisor me había caído encima. Al pastor, imagínense, una, desde allí hasta donde nosotros tenemos la cama, fue a dar los bloques, le cayó en la moyola acá. Le cayó. El pie, todo, ¿cómo se llama? Los bloques, había raspado su cuerpo. Y gracias a Dios, habían abierto unos grandes hoyos ahí para hacer unas azafatas, no sé cómo se llama eso. Y mi hijo está en el otro cuarto. Mi hija está en el otro cuarto que tenía, acababa de tener su niño. Y la puerta de mi cuarto está trancada. Pero yo estoy, hermana, yo no estoy... Yo solo me desperté y me volví. O sea que el golpe como que me dejó. Y la mulata ahí me iba a morir, mire. Y yo oí largo que ya mi esposo decía, vengan a auxiliar a su mamá, vengan a auxiliar a su mamá, decía. Mi hijo desesperado sale corriendo, ese es mi consentido, ese es mi bebé. Sale corriendo, se mete por el hoyo y él, mamá, mamá, yo oigo largo. Y le dice mi esposo, tranquilo, tranquilo, está viva, le dice. Yo no sé cómo sabía él que estaba viva, porque él estaba de espalda, él no me estaba auxiliando. Y él le dice, está viva. En eso, mi otra hija que acaba de tener su bebé, no había luz, el chinero se cayó, todos los vidrios, los platos quebrados, todo. Y ella viene arrastrándose ahí. Los vidrios que habían se le metieron, se rajó todo el pie, pero ella quería empujar, pero no sé cómo llegó el hermano Amílcar a abrir la puerta y a auxiliarnos. Hermana, yo quedé traumada. Yo deseaba mi casa de cemento, la deseaba, se la pedía al Señor, pero yo... Cuando pasó eso, hermana, yo no quería saber nada de esa casa. Y yo le dije a mi esposo, yo le dije al pastor, vendela. Yo no quiero vivir ahí, yo no voy a vivir ahí. Es que es la casa que Dios nos ha dado. No, a mí no me interesa, pero yo no voy a vivir ahí. Entonces, yo tenía ese conflicto en mi corazón, tenía temor. Y yo le contaba a su yapa. Y yo le decía, yo no voy a ir a vivir ahí. Yo le digo, mejor voy a alquilar, pero yo no voy a ir a vivir ahí. Con solo yo, cuando él me decía, vamos a ver, mira que está bonita, mira cómo la están haciendo. Yo solo ponía el pie en la puerta, hermana, yo sentía un pavor, pero un miedo. Y su yapa me dice, es la casa que Dios te dio. Órale al Señor que te quite eso. No tenés que ir a alquilar, es tu casa, Ruti. Y esta me empezaba a decir, yo decía, como no es ella lo que le pasó, voy a ir yo que me vuelva a dar otra vez. Y ella me decía, no, mira, orale, hermana, pero yo le oré al Señor y Dios quitó eso. Ahora estoy en mi casa. Solo cuando dicen, viene un temblor. Pero ¿qué pasa? Hay miedo, hay temor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasan cosas. Pero cuando estamos en la gracia de Dios, hermanas, es algo maravilloso. Cuando estamos en la gracia de Dios, hermanas, no tenemos temor, no tenemos miedo. Estamos preparadas con Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que usted se prepare con el Señor, que esté lista para cuando venga la muerte. Que estemos listas cuando venga la muerte. No sabemos, como decía la hermana Carla, sabemos cuando nacemos. Yo sé cuando nací.
pero dónde voy a morir, no sé. Pero tenemos que estar preparadas. Nadie se quiere morir, pero tenemos que morir. Yo le digo al Señor: Señor, ¿será que usted me va a permitir, Señor, no morir, sino que me lleve? O a veces pienso que me dé un paro, Señor, que no sienta la muerte. Porque si me pego un paro en el corazón, tranquilita en la cama, ¿verdad? Pero a veces no es lo que yo pienso, sino lo que Dios ya está estipulado. Entonces, hermanas, hay buenas noticias. Que la obediencia, el acercarse a Dios, recuperamos la vitalidad espiritual de nosotros. Y qué bueno es cuando hay vitalidad en nosotros, el servir al Señor. Como decía esta Nubia, servir en la obra de Dios. Aquí debemos de desgastarnos en la obra de Dios. Hacer, no recordar, ah, yo hacía aquello, ah, yo hacía esto, yo hacía, ah, yo recuerdo cuando yo hacía, yo recuerdo cuando hacía tantas cosas, pero ahora, muy bien, gracias. Qué bueno decir, yo recuerdo cuando hacía, pero todavía lo estoy haciendo. Todavía estoy trabajando en la obra de Dios. Yo, Nubia estaba diciendo de que las mujeres no la dejan hacer nada, ¿verdad? Las hermanas de allá de la iglesia. Qué bueno, me las voy a llevar para allá, hermana. Qué bueno. Saben ustedes, mis mujeres son tremendas. Tremendas haraganas. Son tremendas. Pero esas mujeres, hermanas, si yo no estoy allí en la cocina, no trabajan. A veces estoy enferma y yo les digo, no voy a ir a cocinar. Pónganse ustedes, ay no, aunque sea estar sentada ahí, pero te queremos ver ahí. Vos que vos no, es que yo les pongo, ¿cómo se llama, hermanas? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener una actitud, una vitalidad espiritual. Hermanas, hay oportunidades y Dios nos da todavía oportunidades. No la desperdicie, aprovéchela. Sansón perdió muchas oportunidades, pero ya por último Dios tuvo misericordia de él. Y le dijo Sansón: Señor, por favor permite que yo me pueda vengar de estos que me sacaron los ojos. Mire cómo Satanás saca los ojos. Y aquellas que no oran, de repente Dios se los va a sacar. Le sacaron los ojos, fue un juguete, fue un títere, un hijo de Dios siendo títere de aquellos impíos. Eso hace el diablo con nosotras, hermanas, cuando usted se lo permite y yo se lo permito, hacernos títere, hacernos juguetes. En vez de demostrar que Cristo vive en nuestro corazón, que somos la diferencia. Y Dios le dijo y le permitió. Le devolvió, ¿qué? Las fuerzas. Y empezó Sansón, mire, yo me imagino aquellos grandes. Y empezó Sansón a mover aquello. Pero esa es la misericordia de Dios. Tuvo oportunidad Sansón. Hermanas, día con día, aprendamos a vestirnos con la armadura de Dios. Para estar preparada para toda acechanza del diablo. Yo no me canso de decirles, el diablo no está jugando. Usted y yo estamos jugando. Pero el diablo no está jugando. Y vienen los dardos del maligno, pero tenemos la armadura de Dios. Y estamos protegidas con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, y estamos bien cubiertas. Y venga lo que venga, va a rebotar, porque Cristo está en nosotras. Estamos vestidas con esa coraza de justicia, con esa armadura de Dios. ¿Pero qué? ¿Cómo la vamos a obtener, la armadura de Dios? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra, atesorando esta palabra de amor, orando, como decía la hermana Scarlett, no. Señor, gracias por estos alimentos, en nombre de Jesús, amén. Señor, gracias porque me levantaste en este día, amén. No, eso no es oración, eso es jugar con Dios.
Derrame su alma, derrame su espíritu delante de Dios. Y usted va a escuchar la voz de Dios por medio de esta palabra. Congréguese, anímese, motívese en la obra de Dios. Hágase el chequeo espiritual que usted necesita. Muchas veces nos preocupamos por el chequeo físico. ¿Cómo estoy yo? Yo le decía a mi esposo, yo creo que yo voy a morir de cáncer, vos. Ay, vos, ay, Ruti, vos solo tonteras, me dice, pensás. Pero es que si muero de cáncer, mejor te voy a mandar donde el doctor me que te vayas a examinar. No, hombre, estoy bromeando, le digo yo. Pero hermana, nosotros hacemos el chequeo general de nosotros. Nos preocupamos porque me duele el dedo, me duele el pie, me duele la cabeza, me duele aquí, y hacemos el chequeo. ¿Se ha hecho el chequeo espiritual usted? ¿Ha analizado usted? ¿Le han presentado Dios la lista de exámenes que usted está fallando? No va a venir la hermana Nubia donde las hermanas a decirle, este es el chequeo, mire, en esto está fallando. Ustedes lo saben y yo lo sé. Cada una sabemos dónde fallamos, pero cada una sabemos que Dios dice que si confesares con tu boca, que si confesamos nuestros pecados, perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los días tenemos que tener limpieza espiritual de nuestras vidas, para que el Señor, hermana, esté contento con nosotros. Y a pesar que el Señor muchas veces no está contento con usted ni conmigo, la misericordia de Dios ahí está. Las bendiciones de Dios ahí está. Jóvenes, no se aparten de Dios. No busquen filisteos allá afuera. En la obra de Dios hay filisteos. Pero ¿qué dicen las jóvenes? En esa iglesia solo Federico hay. Solo feos hay. No hay nadie de ver. Espere que le venga el guapo. Ore por el esposo que usted necesita y Dios se lo va a mandar. Pero no vaya afuera a buscar porque las consecuencias son grandes. El diablo, hermanas, el pecado destruye, el pecado mata. El pecado avergüenza. Y muchas veces nos sentimos avergonzadas por lo que nosotros hacemos. Pero Dios, la misericordia de Dios es grande. Sansón se apartó de Dios. Se enamoró de una filistea. Pero ¿qué pasó? Sansón dijo, no me acuerdo, no he pensado, se me olvidó. Y muchas veces usted y yo cometemos el pecado. Ay, es que yo no sabía. ¿Era malo, hermana? Tenemos el descaro de preguntar, hermana, ¿y era malo? Es que a mí no me dijeron, y aquí está todo. ¿Cómo nosotros creyentes, cómo vamos a vestir? Lo dice la palabra de Dios. La Biblia me enseña a mí que no me ande pintando la cara, que no use sombras, que no use esto. ¿Por qué? Porque es antimonio. Eso usaban ¿quién usaba esa pintura? Jezabel. Una mujer perversa, malvada. Así como ustedes están, así están guapas, hermosas. Dios así las hizo. Yo les digo a mis jóvenes, si Dios hubiera querido pintarle las uñas de rojo, se las hubiera pintado. Para Él no hay nada imposible. Si Dios nos quería con cachetes rojos, nos hubiera puesto el achote. Cuando yo estaba cipota, yo miraba que las señoras se miraban bien rosaditas, ¿verdad? Y yo decía, uno tan inocente que era antes, ¿verdad, hermana? No era creyente, ¿verdad? Pero yo decía, ¿y cómo eran tan rojitas y yo soy payula? Decía yo en mi niñez, ¿verdad? Y entonces digo, yo creo que achotes he hecho a esta gente. Y yo agarraba el achote y me lo echaba aquí en los cachetes, hermana. Y mi mamá me decía, bueno, es que sos pichinga vos, o sos payasa o qué. Anda, quítate eso. Y me lo quitaba. Pero yo tenía la curiosidad cómo se pintaba a esas personas. Cómo andaban con esas cosas acá y cómo se pintaban los cachetes.
pero mi mamá era tan estricta que a mí nunca me permitió usar pintura. Nunca me permitió ponerme pantalones. Era mundana mi mamá. Y por eso yo nunca aprendí a usar esas cosas, ni pintarme. Y una vez yo miraba a mi amiga Rosa, que ella andaba con sus cejas, ella tenía sus cejas bien, pero esa vez yo la miro que anda con sus cejas bien, ¿cómo se llama? Como hilito, ¿verdad? Y le digo yo, recuerdo que tenía como 15 años, te quitaste las cejas vos. Sí, me dice, te las quito, me dice. Entonces, ay, no, le digo, porque mi mamá me va a pegar. Y porque te las quitaste, te van a poner en disciplina, le digo yo. No, hombre, me dice, y ni se fijan vos, me dice. Mejor te las voy a quitar, espérate, voy a ir a traer una gilet. Y se fue Rosa y me quitó a mí la ceja. A mí se me echa de ver porque yo soy bien, ¿cómo se llama? Regada mi ceja. Y no me las dejó hilito, solo me quitó lo de aquí abajo, pero yo sentía que los ojos estaban penetrados en mí, como no lo había acostumbrado. Yo sentía que todos los hermanos y las hermanas me miraban. Y cuando, lo más chistoso fue que cuando mi mamá no sabe nada que yo me he quitado las cejas. Y cuando mi mamá me llamaba y me decía, Ruti, vení. Ajá. Ajá, ¿qué quiere qué quiere que haga? Quítate ese pelo de enfrente. Ajá. Y yo así agachada. Y entonces, ¿y qué te pasa? Que pareces gallina accidentada, me decía mi mamá. Levantame esa cara. Y cuando yo levanto la cara, hermana, y me mira, Dios mío, ¿para qué? Me pegó una tunda que nunca más me quité las cejas. ¿Y sabe lo que decía? Solo las prostitutas, decía ella, se quitan las cejas. ¿Sos vos prostituta? ¿Sos aquí? ¿Sos allá? Ustedes saben, las madres mundanas. El día que yo te vuelva a ver, quitarte otra vez esas cejas, pobrecita de vos. Y cuando llega mi amiga, también se rebuscó porque también le dio su buena bañada. Entonces, hermanas, Dios nos enseña a nosotros cómo vestirnos, cómo estar en la casa de Dios. Cómo andar, cómo caminar, cómo expresarnos. Nos enseña a tener prudencias, a no ser tan metidas. Nos enseña muchas cosas que es la palabra de Dios. Pero ese examen se lo va a hacer usted. Ese examen usted se va a pasar, ese rayo láser, mire, desde su coronilla de su cabeza hasta la planta de su pie. ¿Qué va a salir malo? No lo sé. Pero yo sí sé en lo que estoy fallando. Y cada una de ustedes sabe en lo que está fallando. Así que debemos de mejorar. Hermana, recuerde, Efesios 5:16 dice que los días son malos. Y todos los días vienen peor. Y cada niño que viene, hermana, viene peor. Viene peor. Si usted no le pone rienda a su niño pequeño, su niño le va a poner rienda a usted. ¿Sabe qué se está viendo ahora? He visto niños de 4 años macanear, pegarle a la mamá en la cara. Que yo quiero este juguete, que yo quiero este juguete. Y empiezan a hacerle los berrinches. Y entonces la mamá lo agarra y mire, flao. Ay, digo yo que fuera mi hijo. Los padres de antes no le permitían nada a uno, hermanas. Yo recuerdo que estaba en el colegio y mi mamá me preguntaba, llegué a las 2 de la tarde, mi mamá no me hacía almuerzo a mí, yo tenía que ir a hacer mi almuerzo. Hacía mi almuerzo, me iba a vestir, que me cambiaba y iba a hacer mi almuerzo. Cuando yo llego esa tarde, mi mamá me dice, ¿te dieron las notas? No. ¿Te dieron las notas? No. ¿Te dieron las notas? Le hago yo. Y le chupé los dientes. Pero yo voy caminando y yo voy... Y cuando siento que me está bailando la cara, shh, y me dice mi mamá,
¿Quién es tu mamá? ¿Usted? ¿Y por qué me chupas los dientes, pues, a mí? ¿Querés ir jocha al colegio? A mí no me tenés que estar chupando los dientes, a mí me vas a respetar, me decía mi mamá. Pero ahora, hermanas, usted, sus hijos le chupan los dientes y es gracia para usted. Sus hijos hacen cosas y usted más bien se ríe de ello. Tenemos que aprender a educar nuestros hijos. Y máximamente en la casa de Dios. Enséñele a su hijo que la casa de Dios no es parque. Enséñele a su hijo que aquí se viene a glorificar el nombre de Dios. No le traiga churros, no le traiga confites a sus hijos. Hay madres que le traen toda la trucha en la bolsa a los hijos. Y cuando ya se van, ahí dejan la bolsa de agua, dejan la bolsa de jugo, dejan los papeles de confite, de churro y todo. Hermanas, tenemos que aprender a hacernos ese examen espiritual. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Día con día usted nos enseña, Señor, que escudriñemos, Señor, nuestro corazón. Que por su misericordia, Señor, nosotros no hemos sido consumidos. Por su fidelidad, Señor, que son nuevas y renovadas todos los días, Señor. Pero enséñeme a mí, Señor, hacerme ese examen espiritual. Enséñele a mis hermanas, Señor, hacerse ese examen espiritual, ese chequeo espiritual que necesitan en su vida espiritual. Necesitamos, Señor, que usted nos vaya enseñando, mostrando, ayudando cada día a mejorar nuestra vida. Yo sé, Señor, en qué te estoy fallando, Padre. Mis hermanas saben en qué te están fallando. Y ese descuido espiritual, Señor, nos puede hacer que miremos hacia atrás. No permita, Señor, que nuestra mirada vuelva atrás. No permita, Señor, que nosotros recordemos lo que hemos dejado atrás. Recordemos las grandes obras maravillosas que usted ha hecho en nuestra vida. Que aprendamos a ser agradecidas con usted, Señor, por darnos la vida eterna, por haber muerto en la cruz del Calvario, por haber derramado, Señor, esa preciosa sangre que me lavó, me purificó, me justificó. Ayuda a mis hermanas, Señor, a entender que los tiempos son malos y que tenemos que estar más cerca de usted. Hermana, si usted ha sentido que Dios le ha hablado, sí, en esta noche, usted puede, Señor, pasar, hermana, decirle: Señor, ayúdame a examinar mi corazón y mi vida. Quiero mejorar cada día. Quiero hacer tu obra. Lo que no he estado haciendo, Señor, quiero hacer. Pero muéstreme, enséñeme a hacer su voluntad. Usted puede pasar, hermana, al altar. Puede, dice la Biblia, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré. Pero tenemos, hermanas, que aprender a humillarnos ante la presencia de Dios. Dios está aquí en esta noche. Su presencia se siente porque está en nuestra vida y en nuestro corazón. Usted reconoce que ha fallado delante de los ojos de Dios, que necesita el perdón, que necesita la ayuda espiritual. Gracias, Padre, porque usted es bueno. Gracias, Señor, por esta hermosa conferencia, Señor, que hemos tenido. Gracias por los mensajes que se han enseñado, Señor. Gracias, porque, Señor, una sola palabra que haya entrado a mi vida es de ayuda, Señor. Muchísimas gracias, Señor amado.
por todo lo bueno que usted es con nosotros. En nombre de Jesús, amén. Gracias, hermana Ruti, por la enseñanza de la palabra del Señor. Bueno, hermanas, pues hemos llegado ya a la finalización, ¿verdad?, de esta conferencia. Y antes de todo, de despedirnos, vamos a cantar nosotras, las hermanas, que tenemos un especial de aquí en la Iglesia Bautista. Hoy queremos cerrar esta conferencia honrando y glorificando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es el por cual nosotras no debemos de mirar atrás. Así que les voy a suplicar a la hermana un poco rápido, ¿verdad?, para que podamos terminar temprano. Pues las hermanas que viajan a Nicaragua les espera un largo trayecto, y por lo tanto queremos que vayan bien comiditas y vayan temprano, ¿verdad? Vamos a cantar, hermanitas, este especial para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotras vamos a despedir esta conferencia. Les damos muchísimas gracias a las hermanas que vinieron los tres días, ¿verdad? Dios las bendiga, y vamos a continuar, si Dios los presta vida, el próximo año. Nos faltan muy poquitos días, hermanas, para entrar al año 2020. ¿Llegaremos a entrar? No sabemos. Hasta ahorita Dios lo ha regalado 11 meses del año 2019. No sabemos aumentar el 2020, ¿verdad? Pero estemos orando, si Dios nos presta vida, vamos a seguir sirviendo al Señor. Y ya recuerden siempre no mirar atrás. Como el león, dice Proverbios 30:30, que es un animal fuerte entre todos, dice con su fuerza, y no mira para atrás por nada. Y nosotros, que por cualquier cosita, hermana, ya estamos dejando de venir a la iglesia. La hermana que no me da la mano, la hermana que no me habla, ¿qué le importa a usted? Eso le vale un cacahuate, que le hable la julana, la sultana, la mengana. Si aquí habemos de todas, aquí habemos de todo carácter. Hay quienes tienen carácter humilde, o sea, carácter sometido, y hay quienes tienen carácter de, ya saben ustedes, ¿verdad? Y entonces, para no ofender, ¿va? Entonces, como todos nos conocemos, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarnos tal como somos. ¿Cómo nuestros esposos los aceptan a nosotros? ¿Eh? Ya sabe que a usted se le sube la bilirrubina y a mí también se me sube. Entonces el esposo así los acepta, ¿verdad? Entonces no miremos atrás.
Siempre váyase usted llevando en su mente y en su corazón, no mirar atrás. Aquí ninguna servimos a nadie, solo a Cristo. Hasta mi marido se puede ir para el mundo, pero yo para eso voy a ir yo y de carretona también agarré el mundo. ¿Va que no? Tenemos que seguir adelante. Entonces nosotros queremos que se pongan de pie las esposas de los pastores. Todas usted. Pónganse las que son esposas de un pastor. Sí. Pónganse de pie. Ana Ruti, ¿dónde está? Ana Nubia, sí. Vamos a ver. Entonces vamos a pedir a la hermana, aquí a la hermana Vivian. Vamos a darles un presentito a cada una de ustedes. Aquí les damos un juego de copitas de diversos colores para que ahí puedan tomar leche, puedan tomar su pedacito de ice cream, su poquito de jugo, y se recuerden de la Iglesia Bautista Salvos por Gracia. Y usted diga, cuidado, me quebra esas copitas vos, que me las dieron allá en la Iglesia Bautista Salvos por Gracia. Cuando era la quinta conferencia decía, no mires atrás. Así que cuidando esas copitas, ¿verdad? Que ahí les va ese pequeño obsequio, bien humilde, bien pobre, ¿verdad? De poco valor, pero con todo amor, para que ustedes tengan ese recuerdo precioso, ¿verdad? ¿Alguien más falta? Sí, hermana Almita que está allá afuera, una poquita enfermita. Vamos a mandarle con Merari el de la hermana Carlita. Este es de la hermana Carlita, se lo vamos a mandar con Merari, barrio. Póngase de puesta de pie, Merari. Merari es la sobrina del pastor Josué, entonces con ella le vamos a mandar. ¿Quién más falta? Vaya Scarlett y hermana Almita. Ese es un recuerdito que le damos nosotros con todo amor, ¿verdad? Las bobas que no vinieron se lo perdieron. ¿Quién la mandó a no venir? Por eso es que uno debe, mire, perseverar, ser constante, no faltar. Yo no soy bruta, yo digo, iban a dar algo, yo no voy a faltar. Bien que les dije yo que iba a haber sorpresa. ¿Va que les dije que iba a haber sorpresa? Si a mí me dice que va a haber sorpresa en una conferencia, digo yo no voy a faltar porque que está hablando de bruta y el último día dan. ¿Qué tal de algo el último día? Mire, me llevo en baile por andar de boba. Pero no, yo no, papá. Aquí dejo por cualquier cosa la mía. No, es que ustedes saben. Entonces, mire, vamos a reconocer a las hermanas que con buena voluntad ellas nos trajeron la palabra de Dios. Démosle un aplauso. Pónganse aquí de pie, hermanas. Hermana Ruti, la hermana Nubia, la hermana Scarlett. Pase, hermanita, pónganse ahí de frente, que las conozcan las hermanas. Y les damos la gracia a nosotros, las hermanas de la Iglesia Bautista Salvos por Gracia, ¿verdad? Gracias a las hermanas. Hubieron unas hermanas que mes a mes daban su reporte de ofrenda generosa con todo amor para que así pudiéramos realizar este evento, ¿verdad? Aquí les vamos a tomar la fotografía del recuerdo y queremos darles un pequeño reconocimiento a ellas, ¿verdad? Para no confundirme, le puse ahí el nombrecito a un ladito. No voy a hacer que la de Ruth y la de a la hermana Nubia. Ustedes saben, la bola va. En la bola uno ya se le olvida las cosas. Entonces vamos a llamar a la hermana Nubia. Sí. Deme un aplauso a la hermana Nubia. Vaya. La hermana Nubia, aquí le damos nosotros este pequeño presentito de parte de la Iglesia Bautista Salvos por Gracia, con todo amor. Hermana, las felicito, las que dieron su contribución para poder hacer realidad esta conferencia y así poderles dar nosotros un pequeño presente a estas hermosas damas, ¿verdad? Dios la bendiga, hermana Nubia, y muchísimas gracias. Gracias, hermana Nubia. Ahora vamos a llamar a la hermana Scarlett también. Vamos a hacerle, aquí pase, hermana Scarlett. Ustedes no se vayan acá. Ay, mire, solo una bolsita. Usted no sabe lo que hay adentro. Mire que las apariencias engañan. Hay un montón de mujeres que andan bien ñangas por encima, peladas, muertas de hambre, no tienen nada y todo lo deben. Deben la cartera, deben los zapatos, deben las medias y hasta el bloomer que andan llevando. Allá en la calle las pueden dejar. Mire, así que no se engañen, usted no sabe lo que hay. Entonces, hermana Scarlett, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Dios me la bendiga. Sí. Y aquí yo le voy a dar a la mujer de hierro, la hermana Ruti. Yo creo que yo me voy a morir y va a continuar. Es que es dura de matar. Dice que rápido se lo deja. Gracias, hermana Ruti, ¿verdad? Porque ella los enseña con todo corazón, con sencillez de su corazón, pero es una mujer que ha luchado,
por muchos años. No es fácil llegar a un ministerio. Todo el mundo nos critica. Póngase usted nuestros zapatos y ya va a echar de ver, ¿verdad? Y miren, en boca callada no entra mosca. Así que nosotros le agradecemos a la hermana Ruti, de parte de la Iglesia Bautista Salvo por Gracia, le damos este pequeño presentito. Dios me la bendiga, hermanita. Pueden tomarse ustedes una foto con ellas y todo, un recuerdito ahí, ¿verdad? Aquí tengo yo unos presentitos, que son unos chocolatitos, que les va, vamos a ver. Las hermanas, siendo honestas, sinceras, que no faltaron ni una noche, levanten la mano. Sí, pueden bajar las hermanitas. Denme un aplauso a ellas, sí. Entonces, mantenga la mano levantada, la que no faltó. Vaya, Vivian, lléveles y le da a usted una bolsita de chocolate. Tenga la mano levantada usted, hermanita. Allá están, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Ya ven, las que son constantes, las que están perseverando, no para ser salvas, sino que perseveran. Aquí en los cultos no faltan, no fallan. Sí. Ahí de las que no faltaron. Sí. Aquellas que están aquí, después vamos con las de Nicaragua. Sí. Vaya, las hermanas que vinieron de Puerto Cortés vinieron bien de largo, no faltaron ninguna noche. Ahí vinieron ellas siempre. Miren, sabían que el culto era a las 7. Y por lo tanto desde las 6 estaban listas ellas. No vayan a creer que va a un chocolate de esos baratela. No, de Churuco, marca Venus. No, no, ese es de allá de Primar. A mí no me gusta dar puercadas. Confite bueno, que valga la pena. Sí, ya no. Ah, bueno, pues a las otras que fueron fieles podemos darles un saludo. Démonos un aplauso a todas nosotras. Estamos despidiendo la quinta conferencia Mujer de Dios, con el tema que tuvimos tratando No Mires Atrás. Yo de mi parte y de todas las hermanas de la Iglesia Bautista Salvo por Gracia, les agradecemos con todo corazón. Las invitamos el próximo año y les decimos Feliz Navidad. Dios las bendiga. A la cuenta de tres digan ustedes Feliz Navidad, Dios los bendiga. Uno, dos, tres. Cheque, están despedidas, Dios las bendiga. Pues pónganse de ahí de pie, pónganse de pie. Vamos a hacer la última oración. A pedirle a nuestro Dios lo guarde en el camino y los dé la vida para el próximo año. Oremos. Muchísimas gracias le damos, Señor, por habernos dado la bendición de haber llegado a la quinta conferencia de damas. Gracias por las hermanas que no faltaron ninguna noche. Protéjalas, mi Señor, lléveles con bien, guárdeles de cualquier percance o peligro. Ayúdelas a seguir firme en el camino de la fe. Mientras usted viene a traernos, mi Señor, sea por medio de la muerte o sea por medio del rapto, ayúdenos a no mirar atrás, a no poner la mirada en nadie, ni en el pastor, ni en la familia, ni en los vecinos, ni en los hermanos en Cristo. Siempre he puesto los ojos en Jesús. Gracias, 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 gracias le damos por todo en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Dios la bendiga. El próximo año. Yes.